Hola a todos, mi nombre es Catalina para los que no me conocen y subo videos de macramé en este canal todos los domingos, así que te invito a suscribirte si es que no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte de nada. En el día de hoy les traigo esta pulsera que es diseñada por mí y me encantaría si colocan abajo en los comentarios qué les pareció, porque igual pocas veces hago cosas diseñadas por mí y me gustaría saber si lo estoy haciendo bien o mal. Ustedes saben que para mí eso es lo más importante, así que espero les guste mucho. Si tienen alguna duda, también me la dejan en los comentarios o en mis redes sociales que aparecieron recién, y ahí también me pueden seguir y contactar. Así que ya, sin nada más que decir, podemos empezar con el tutorial. Comenzamos tomando 4 hebras de 80 centímetros y 2 de 60 y dejamos más o menos 12-13 centímetros al comienzo y la colocamos en la tabla con pinza. Comenzamos separando las hebras y deberían quedar en este orden: 2 de 80 al lado derecho, las del medio 60 y las del lado izquierdo 80. Y con las del medio de 60 centímetros vamos a hacer un nuevo cordón pasando el hilo de la derecha sobre el de la izquierda. Ahora vamos a tomar las hebras del lado izquierdo, que deberían ser las de 80 centímetros, y también vamos a hacer un nuevo cordón pasando el de la derecha sobre el de la izquierda. Luego de esto tomamos la segunda y tercera hebra leyendo de izquierda a derecha y también pasamos la hebra de la derecha sobre la de la izquierda y hacemos un nuevo cordón. Con las hebras de la derecha, que son de 80 centímetros y que no hemos ocupado, vamos a hacer también un nudo cordón, pero pasamos el hilo de la izquierda sobre el de la derecha. Con la segunda y tercera hebra leyendo de derecha a izquierda, vamos también a hacer un nudo cordón, pasando la hebra de la izquierda sobre la de la derecha. Ahora tomamos la segunda y tercera hebra del lado izquierdo, que en este caso es leyendo de izquierda a derecha, y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Tomamos las siguientes dos hebras y con ellas hacemos un nudo cordón, pero hacia la derecha. Con las hebras del medio también hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Con la segunda y tercera hebra del lado izquierdo vamos a hacer un nuevo cordón hacia la derecha y después en el lado derecho vamos a hacer un nuevo cordón hacia el lado izquierdo. Con las hebras del medio hacemos un nuevo cordón hacia la derecha. Por el lado izquierdo tomamos las dos hebras que veníamos ocupando y con ellas hacemos un nuevo cordón hacia la izquierda. Por el lado derecho tomamos las dos hebras que veníamos ocupando y hacemos un nuevo cordón hacia la derecha. Para cerrar esta vueltecita vamos a hacer un nuevo cordón hacia la derecha. Tomamos las dos hebras del lado izquierdo y vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Y con estas mismas hebras hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Por el lado derecho tomamos las dos hebras que veníamos ocupando y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda y después hacemos uno hacia la derecha, con las mismas hebras.
y con las hebras del medio cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Ahora tomamos una hebra de 1 metro de largo y la vamos a posicionar al lado izquierdo de todo nuestro tejido y dejando simplemente poquito en la parte de arriba, y también hacemos lo mismo con otra hebra de 1 metro pero en el lado derecho. Si se darán cuenta, tenemos una hebra que no hemos ocupado de las originales, en este caso la blanca, y sobre esa hebra vamos a comenzar a hacer medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda en el caso del lado izquierdo. Y esto tiene que repetirse 8 veces en total. Luego de esto vamos a tomar la hebra sobre la que hicimos todos los nudos y con ella vamos a hacer un nudo cordón sobre la primera hebra que tenemos al medio y después sobre la siguiente hebra y vamos a llegar como al medio. Por el lado derecho hacemos prácticamente lo mismo, solamente que esta vez son medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha, y también son 8 nudos en total que debemos repetir en este paso. Con la hebra sobre la cual hicimos todos estos nudos recientemente, vamos a hacer también un nudo cordón sobre la primera hebra que tenemos del tejido y después sobre la siguiente. Es prácticamente lo mismo que hicimos al otro lado. Se pueden dar cuenta en este paso que vamos a volver al mismo punto que teníamos al principio, así que ahora solamente queda repetir todo lo que hicimos. En este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo con las hebras del medio vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda y por el lado derecho hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y cerramos al medio con un nudo cordón hacia la derecha. Esta parte es exactamente lo mismo que hicimos la vez anterior y que les mostré, así que si no les quedó claro o no se acuerdan cómo es, les recomiendo que retrocedan el video para que lo vean paso a paso y también para que no se pierdan. Pueden también colocar el video más lento, que abajo en la cajita de reproducción están los ajustes y eso también les ayuda un montón. Como dije, todo es igual, así que recuerden que aquí son 8 nudos en el lado izquierdo y también en el lado derecho, solamente cambian el lado que hacen los nudos, y eso ya lo dije también la vez pasada.
Recuerden que esta parte de acá, sobre la, o sea, con la hebra sobre la que hicieron todos los nudos, tienen que hacer los nudos cordón sobre los siguientes dos hilos del tejido que ya tenían, y es exactamente lo mismo en los dos lados. Y ya queda seguir repitiendo hasta que los hilos de los costados les queden muy cortitos para seguir tejiendo. Para terminar, van a tomar la hebra sobre la cual hicieron todos los nudos de los costados y sobre ella van a hacer nudos cordón con las hebras siguientes que teníamos. Antes lo hacíamos sobre las otras hebras, ahora lo hacemos sobre esta hebra y hacemos exactamente lo mismo en los dos lados. Esto es ya cuando la pulsera obviamente está terminada ya y no queda nada más por tejer. Cuando hayan hecho estos nudos, en la parte del medio van a hacer un nudo cordón hacia la derecha para cerrar. Ahora van a dar vuelta a la pulsera para tener por donde empezaron el tejido y van a tomar el segundo y tercer hilo leyendo de derecha a izquierda y van a hacer un nudo cordón hacia la derecha y van a tomar los siguientes dos hilos hacia la izquierda y van a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Y después con los hilos que les quedan al medio van a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Y ahora cortan y queman todos los hilos que ustedes estimen convenientes cortar y quemar para hacer su cierre ya. Yo corté casi todos excepto los del medio porque hice la forma 1 de amarre, que también se los dejo en la cajita de descripción para que no se pierdan. Y a mí me gusta más esta forma, yo siempre lo hago, así que ustedes lo saben. Y así más o menos les debería quedar su pulsera. Espero les haya gustado un montón el video. Los invito a dar me gusta a este video si es que es así, a seguirme en mis redes sociales y a suscribirse a mi canal. Pueden dar clic en el circulito del medio, así automáticamente se suscriben. Y les recuerdo que todos los domingos subo video, así que muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo domingo con un nuevo tutorial. Chau chau.